Muy buenas tardes para todas y para todos. La Comisión Interna para la Igualdad de Género, de parte de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Exteriores, de Asuntos Internacionales CRAI, y la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de GESI, y el Centro de Enseñanza para Extranjeros CEPE, tienen el gusto de presentar la conferencia Mujeres y Marco Jurídico en el México del siglo XX, Voto y Ciudadanía Femenina, que será impartida por la doctora Marta Santillán Esqueda del Instituto de Investigaciones Históricas. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Me voy a permitir leer su semblanza antes de cederle la palabra. Muchas gracias. La doctora Marta Santillán Esqueda es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha dirigido en los últimos años su interés al análisis de la criminalidad con perspectiva de género a partir de la década de 1940 en la Ciudad de México. En general, sus líneas de investigación se centran en la historia social, la historia cultural del crimen y la locura criminal, con énfasis en estudio de género y de mujeres en el siglo XX. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha realizado labores docentes en diversas instituciones públicas y privadas, como en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la UAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de Morelos, el Instituto Cultural Helénico y la Universidad Anáhuac. Ha participado en diversos foros académicos y de divulgación nacionales e internacionales. Es coordinadora del Seminario de Historia Sociocultural de la Transgresión, que sesiona desde 2014 en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Recibió el premio al mejor artículo de historia social en 2014, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas por su trabajo Narrativas del Proceso Judicial, Castigo y Negociación Femenina en la Ciudad de México, década de los 40, publicado en la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México del Instituto de Investigaciones Históricas. En la emisión 2019 de los mismos galardones, fue reconocida con la mención honorífica por su artículo Maternidad y Transgresiones Penales en el Distrito Federal, 1940-1950, publicado en la revista Historia Mexicana del Colegio México. Ha publicado una serie de trabajos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, así como capítulos en libros colectivos. Entre sus publicaciones recientes se encuentran los libros Mujeres Criminales entre la Ley y la Justicia, México, Editorial Crítica, 2021. Delincuencia Femenina, Ciudad de México, 1940-1954, México, Instituto Mora, INACIPE, 2017. Y en revistas, el artículo Violencia, Subjetividad Masculina y Justicia en la Ciudad de México, 1930-1940. En la revista Secuencia del Instituto de Investigación, Dr. José Luis Mora, número 104 del año 2019. Pues sin más, doctora, nuevamente le extendemos un agradecimiento por todo su tiempo, por estar ahí con nosotros, por estar aquí con nosotros, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anaid, y muchas gracias a todas y todos los que están aquí presentes. También quiero dar las gracias a Alberto Vital por la invitación y, bueno, por supuesto, al CEPE, a la UNAM, por esta invitación y esta cordial bienvenida que me acaban de hacer. Para mí siempre es un gusto estar en la UNAM pensando y reflexionando sobre los temas
de mi interés, que en este caso, bueno, si bien no estamos orientados al crimen, el asunto estamos orientados a las mujeres, que también es un tema que estudio y que me interesa mucho. Y bueno, estamos aquí reunidos porque, bueno, este año, como ya sabemos, se conmemoran los 70 años del aniversario de la obtención del voto femenino, que fue en 1953. Y bueno, más que esta charla, más que llevarla como un recuento de cómo se logró el voto, que bueno, sí es algo que iré tocando, a mí lo que me interesa es reflexionar en función de un par de cosas. O sea, primero, creo que es importante pensar, ¿no?, ¿qué implicó para las mujeres o qué implicó para las mexicanas y qué implica en ese sentido para nosotras hoy en día y bueno, para todos y todos los mexicanos y mexicanas en general, la obtención del voto femenino? Es decir, ¿qué entendemos por la obtención del voto femenino? El hecho de que las mujeres hayan comenzado a votar, pero no es nada más eso, no es nada más que hayan comenzado a votar y que tuviesen la posibilidad también de ser electas, o sea, ay, siempre me asusta ese anuncio. De verdad, siempre me asusta. De votar y ser votadas. Tiene muchas implicaciones, y no solo hacia el futuro, es decir, pensando del 53 hacia acá, sino también haber llegado a ese punto, haberlo logrado, eso implica todo un proceso. Pero no es solo un asunto político, es un asunto también de construcción de la identidad femenina, es decir, es un asunto de conciencia del ser mujer y de la participación del ser mujer en el ámbito público y político en particular. Y sobre eso me gustaría que reflexionemos también un poco, yo llevar algunas líneas de reflexión en ese sentido. Y en esa medida, ¿no?, otra línea importante de reflexión está ligada con con las implicaciones sociales que hay, no necesariamente consecuencia de la obtención del voto, sino las implicaciones sociales consecuencia de todo esto que digo, de la conciencia, de la toma de conciencia por parte de las mujeres de sus derechos políticos. Sí, y eso pone en la mesa otros elementos de debate con respecto a lo que implica ser mujer. Y eso es en el terreno de lo social y lo cultural. Esto quiere decir que pensar en la obtención del voto en estas dos líneas de reflexión no es nada más hacer este recuento, que sí, sin duda es muy importante, de cómo se logra y lo que se ha logrado a partir de la obtención del voto del 53 a la fecha en cuestión política. Es decir, eso es fundamental, hay que hacerlo. Pero, insisto, yo voy a llevar la reflexión hacia estos otros dos derroteros. Bueno, primero, ¿no?, para tener muy claro, el 17 de octubre, ¿no?, se publica en el Diario Oficial las reformas al artículo 35 y 34 de la Constitución del 17, en particular en el artículo 34 se establece que los mexicanos son todos aquellos que tienen calidad de mexicano, que en el artículo 30 dice que son quienes son mayores de edad, ya sea de 18, si están casados, o 21 si no están casados. En aquel entonces esto va a cambiar con Díaz Ordaz en el 68, 70, por ahí cambia, ya la mayoría de edad es a los 18 años, casados o no casados, pero bueno, en este entonces es 18 años o 20, si no están casados, y perdón, 18 años si están casados y 21 si no están casados. Y bueno, hasta antes del 53, estas reformas, lo que la Constitución planteaba es que tenían calidad de mexicanos, ¿no?, aquellos que habían nacido en el territorio, eran hijos de padres mexicanos o habían obtenido la nacionalidad mexicana. Eso es todo lo que decía la Constitución hasta ese momento. ¿Y qué es lo que dice la Constitución hasta ese momento? No está negando el derecho a las mujeres, lo único que sucede y acontece es que está redactado en masculino. No dice expresamente son mexicanas y mexicanos, ¿no? Entonces, con esa redacción, ¿no?, en automático las mujeres quedan fuera. Y la reforma del 17, ¿no?, del 17 de octubre del 53, lo que significa o lo que implica es redactarlo con femenino también,
Es decir, los hombres van a ser mexicanos y los ciudadanos van a ser los mexicanos y las mexicanas que tengan calidad de mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, las mujeres pueden votar y ser votadas en el país. A partir del 17 de octubre del 53. Había habido elecciones en el 52, el presidente de ese momento es Luis Cortines, él es el que impulsa esa reforma, y en las siguientes elecciones intermedias se van a elegir. Ya las mujeres van a poder lanzar candidaturas y las mujeres van a poder lanzarse a votar. Ahora bien, hay que tener en cuenta en el ámbito político que la Ciudad de México, que si bien en ese momento no era el territorio con más población o la zona geográfica con más población, estaba comenzando a crecer de manera importante y la Ciudad de México no había elecciones estatales, digamos, era un distrito federal. Entonces nada más había elecciones presidenciales. Entonces en la Ciudad de México las mujeres van a votar hasta la siguiente elección presidencial, que va a ser la de 58. Pero, y no se vota por municipios tampoco, pero sí se va a poder votar por diputados, ¿no? En las elecciones intermedias. Y en el resto de los estados se va a poder votar en las intermedias por diputados y en algunos estados. Y ahí las mujeres ya van a empezar a participar de manera masiva, ya se puede decir que van a participar en las elecciones del 58. Bueno, digamos, eso como fenómeno en el ámbito de la política y de la participación femenina. Pero también con la reforma del 17 de octubre del 56, que efectivamente otorga el derecho a votar y ser votadas de las mujeres, esto para ser posible, primero se les tenía que reconocer, y de ahí la reforma del artículo 34, como ciudadanas. Es decir, antes de eso las mujeres no eran ciudadanas, no eran reconocidas en su calidad de ciudadanía. No solo, es decir, no podían votar ni ser votadas porque no eran ciudadanas, es decir, no tenían el derecho a la participación de la construcción de la vida pública y política del país. Tenían otros derechos y otras prerrogativas jurídicas, pero no eso. Entonces, ¿qué implica la obtención de la ciudadanía? La posibilidad de votar y ser votadas, digamos, muy a bote pronto, pero implica otras muchas cosas, implica una toma de conciencia que no se da a partir del 17 de octubre del 53. Van a pasar varias, por lo menos un par de décadas, y nos esperamos hasta los años 70 con los movimientos feministas, estudiantiles y sexuales de los años 70, en donde, y estamos hablando de una generación más de mujeres, es decir, las hijas de aquellas que ya pudieron ir a las urnas, que ya van a la universidad, sobre todo en los centros urbanos, van a tener una conciencia distinta, ¿no? A la generación anterior, no solo de su ser mujer, que sin duda esto es así, pero también de su ser mujer con derechos ciudadanos y con, digamos, la posibilidad y la prerrogativa, además, de intervenir en la vida política del país, no solo como diputada, sino en la toma de calles y en la exigencia, digamos, de derechos políticos de otro. Entonces, esto es muy importante a fin de cuentas. Ahora bien, ¿cómo es que llegamos al 17 de octubre del 53? Esto es fundamental. Me voy a regresar un poquito y de manera muy breve, para no extenderme mucho, al siglo XIX. Tras la independencia, con la conformación del Estado liberal mexicano, digamos, cuando se consolida en términos legales México y va a comenzar esta etapa de cierta estabilidad política y económica, que es el porfiriato, también comienza una etapa de consolidación jurídica del Estado moderno mexicano, que es de tendencia liberal, con la Constitución de 1857 y posteriormente con las codificaciones que vienen en la década de los 70. Esto es fundamental porque ahí se conforma, digamos, de manera política, lo que se, quiénes son ciudadanos, quiénes no son ciudadanos, cuáles son los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos. Ahí se configura también de manera legal cuáles son las esferas públicas y la esfera privada y qué se puede hacer en una esfera y en otra. Quién puede desempeñarse de qué manera en una esfera y en otra. Y digamos que ahí se está conformando lo que conocemos como el Estado patriarcal, al menos el Estado patriarcal liberal en términos jurídicos. Las mujeres pierden, jurídicamente hablando, el derecho a ser ciudadanas, es decir, a participar de la vida política del país, y quedan suscritas a la esfera doméstica y con obligaciones y derechos en la esfera doméstica bajo, digamos, la vigilancia del padre o tutor, ¿no?
También durante estos años, en todas en las reformas que se hacen en el Código Civil Porfiriano, las mujeres van perdiendo derechos incluso al interior del hogar. No voy a entrar en esas minucias porque es demasiado, pero pierden muchos derechos, si no es que casi todos. Es decir, pierden el derecho a la patria potestad, incluso si el marido muere y el marido deja designado un tutor, ese tutor, digamos, es el que va a regular después a la familia que queda viva, la madre, los hijos, los bienes, la herencia, es decir, pierden muchísimos derechos las mujeres, ¿no? Incluso pueden perder hasta el derecho a otorgar el apellido a los hijos. En fin, es tremendo. Cuando viene la revolución, una de las primeras cosas que hace la fracción carrancista, que es la facción constitucionalista, bueno, es crear todo un nuevo marco jurídico e inicia, y que va a ser fundamental, no inicia ahí, pero va. Es decir, tiene un pivote fundamental con la Constitución del 17, como bien saben. Pero las reformas en el marco de la familia van a ser fundamentales. Cuando hablamos de familia patriarcal, en términos del Estado liberal del siglo XIX, es esto que les comento: una mujer que pierde derechos en el ámbito público y poco a poco va a perder prerrogativas también y derechos en el ámbito privado. Todo esto, ¿no?, bajo la vigilancia del varón, que va obteniendo cada vez más poder sobre ella, o sea, poder en muchos sentidos. Bueno, cuando viene la revolución, uno de los primeros cambios fundamentales que va a implementar Carranza, o que se van a implementar con el grupo carrancista, más bien es la ley del divorcio vincular en 1914. Otro fundamental es la ley de relaciones familiares de 1917, que va a tener eco, ¿no?, y consecuencias en el Código Civil de 1932. Con estas dos leyes, ¿no?, que decantan, que van a decantar en el Código Civil del 32, y en el que las feministas sufragistas que emanan de la revolución, algunas radicales, es decir, las de izquierda, se les va a conocer como radicales, y las conservadoras, las más de derecha y las que buscan mantener el equilibrio social a partir de las tradiciones y las formas de conductas femeninas, ¿verdad? Pero esas luchas feministas que están ahí desde la década del 10, del 20, que van a tener mucha fuerza en el 30, van a tener mucho que ver también con estos cambios, estos cambios en la legislación. Bueno, la ley del 14, la ley de divorcio del 14, del divorcio vincular, es fundamental. Quizá en un principio no tanto para las mujeres, porque no les va muy bien con el divorcio vincular, más bien a los hombres, son los ganones en un principio. Pero a la postre, sin duda, va a ser fundamental para las mujeres. Antes de la ley del divorcio del 14, el divorcio en México solo era por separación de cuerpos. Es decir, cuando había un disenso entre los cónyuges, lo que el juez podía establecer, en todo caso, dependiendo de quién fue el responsable de los disensos familiares, es que la mujer generalmente se iba a vivir o con sus padres o con los suegros o con una familia decente, o si se portaba muy mal, pues podía acabar en la Castañeda o en alguna casa de asilo, en fin, ¿no? Pero nadie, ninguno de los dos, se podía volver a casar, ¿no? Y simplemente la mujer era depositada en otro lado porque no se podía convivir. Insisto, todo esto dependiendo quién fuera el responsable de los conflictos conyugales, ¿no? La ley del divorcio vincular lo que hace es, por primera vez, es en México se va a poder romper el vínculo matrimonial. El matrimonio es el único contrato liberal que no se puede romper. Todos los demás contratos en el Estado liberal se rompen. Si yo hago un contrato de renta, si yo hago un contrato de compra, si yo hago un contrato de lo que sea, pero el contrato matrimonial no se puede romper. A partir del 14 se va a poder romper y los cónyuges, ya excónyuges, pueden volver a casarse y a formar una nueva familia. Esto es a partir del 14. Ahora, para las mujeres, insisto, no es tan rápido ni tan simple, ¿no? Porque en el ámbito de los imaginarios, las mujeres siguen siendo vistas como aquellos sujetos que se realizan a través del matrimonio. Entonces, un divorcio por una mujer no es cosa menor tampoco. Ese es otro tema para otra conferencia, si me invitan. No me estoy invitando, eso solo se invita. Que ya se invitó a todas las conferencias. Pero bueno, hay que tener eso claro. Pero es muy importante la ley del 14. Ahora bien,
La ley de relaciones familiares lo que hace es modificar la forma en la que está configurada la familia del Estado patriarcal liberal. Es bien importante. Y lo que va a hacer, en primer lugar, es devolverle a la mujer todos los derechos perdidos durante el porfiriato en el hogar. Recupera la posibilidad de administrar sus bienes, de ser tutora de sus hijos. La única cosa que se va a mantener como en el porfiriato y que va a cambiar en el Código Civil de 32 es que en caso de adulterio, el adulterio femenino siempre es causal del divorcio, ya vincular, y el caso del adulterio masculino solo es causal de divorcio si el marido le pone el cuerno a la mujer en el hecho conyugal, es decir, en la cama donde se acuesta con su esposa, si lo hace en el hotel, en la casa chica, ya, eso no es causal de divorcio, según la ley de relaciones familiares. Esto se va a modificar con el Código Civil de 1932. El Código Civil de 1932, ya emanado, digamos, ¿no?, de la revolución con todos los ideales de la Constitución del 17, le va a dar igualdad, no absoluta, pero casi absoluta a los cónyuges, ¿no? En las causales del divorcio son exactamente las mismas, el adulterio es exactamente el mismo para hombres y mujeres, que no lo era ni para el porfiriato ni para la ley de relaciones familiares. Las mujeres pueden administrar sus bienes, pueden tomar decisiones sobre la familia. Lo único que no pueden hacer las mujeres es tener una actividad ajena al hogar que ponga en peligro la estabilidad del hogar, y eso lo puede demandar el marido frente a conciliación, arbitraje o a un juez civil. Si el marido dice, a mí no me parece que mi esposa sea cabaretera, ¿no? Entonces, porque trabaja de cabaretera en las noches, porque pone en entredicho la reputación de la familia, entonces se van a un juicio y el juez le prohíbe a la mujer trabajar de eso. Digamos, son las únicas letras pequeñas, y también se establece en el Código Civil de 32 que la obligación de las mujeres, antes que casi cualquier otra obligación, o tan importante como cualquier otra obligación, es las actividades del hogar. Es decir, la mujer no se puede desentender legalmente de las actividades hogareñas y el varón es el responsable de la manutención, salvo un accidente, una enfermedad, etcétera, etcétera. Eso está establecido así en el Código Civil de 32. Es decir, es un código muy progresista, la verdad, para la época. Y los redactores del código incluso insisten en que los tiempos han cambiado, que México es un país que si bien es conservador y que confía en que sus mujeres van a guardar las tradiciones de las mexicanas, bla, 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 sí es importante que se modernice la familia, las mujeres, pero siempre cuidando y protegiendo la familia. La familia sigue siendo el puntal de la sociedad mexicana, sigue siendo muy importante y lo va a seguir siendo hasta la fecha, pero finalmente jurídicamente la familia ya no tiene hoy por hoy la protección que tenía en la posrevolución mexicana, ¿no? Entonces, esto es fundamental entenderlo. Si nos vamos con este asunto de la conciencia femenina, es decir, cuando llega el voto, Código Civil del 32, el voto va a llegar 20 años después, ¿no? Entre tanto, las feministas, tanto radicales como conservadoras, están exigiendo y peleando por el voto desde distintas aristas, pero lo están haciendo unas, las radicales que son comunistas, son anarquistas, que vienen desde la revolución, ¿no? Exigen muchas cosas, y las conservadoras exigen el voto, pero de manera más moderada, a lo mejor para un futuro, o a lo mejor nada más que el voto, pues la posibilidad de poder aconsejar a los maridos, son mucho más conservadoras, pero todas están de acuerdo en que los derechos políticos son necesarios. Había un disenso muy importante, y que va a tener con esto que les digo de la toma de conciencia. Después, en 1914 y 15, hay dos congresos feministas donde se van a reunir las feministas allá en Yucatán. La ponente principal, así como yo ahorita, ¿no?, fue Ermila Galindo. Ermila Galindo era secretaria de Carranza, y Carranza la manda, ¿no?, como constitucionalista, pues a presentar una ponencia en ambos congresos. Y bueno, los cuatro temas ejes de ambos congresos eran el trabajo femenino, es decir, cómo van a trabajar las mujeres, de qué pueden hacer, qué labores vamos a impulsar para las mujeres. En los congresos básicamente hay mujeres y Salvador Alvarado y después Carrillo Puerto que andan por ahí, ¿no? La educación, cómo educar a las mujeres, qué tipo de labores son dignas para educar a las mujeres desde niñas, y costura o matemáticas, biología, o sea,
¿qué vamos a hacer? Todas, y finalmente se llega a la conclusión que si bien las mujeres necesitan un tipo de educación especial por ser mujeres, costura, cosas del hogar, etcétera, también pueden recibir todo tipo de educación y desarrollarse en los ámbitos públicos. Y esto se va a reflejar en la Constitución, porque las mujeres, por Constitución, la Constitución del 17, tienen derecho a la educación libre y gratuita, al igual que los hombres. Ahí no hay ninguna distinción de género, como sí lo había en el artículo 34, con lo de la ciudadanía, ¿se acuerdan? Y el derecho al trabajo, que después se va a reflejar en la Ley del Trabajo del 36. Las mujeres pueden trabajar de lo que quieran, no necesitan permiso desde los 16 años de nadie para trabajar de lo que quieran. Les digo, si se casan y me quiero ir de teibolera y el marido dice, oigan, es que mi señora se fue de teibolera, qué barbaridad, salvo esas pequeñas letras, ¿no? Pero en realidad ya las mujeres tienen derecho al trabajo, derecho a la educación. Entonces estas feministas están debatiendo, bueno, cómo se les educa. Y se llega un poco a la conclusión de que todas tienen, de que las mujeres tienen el derecho a ser educadas iguales, por supuesto, conservando la educación de todo aquello que es digno para la mujer, pero donde se generó un conflicto brutal, brutal, pero así de sombrerazos, disensos, se pelearon, se gritaron, se fueron, regresaron, fue cuando se habló de educación y sexualidad. Las feministas radicales apelaban a la educación sexual justamente para que las mujeres dejaran de tener hijos adulterinos o dejaran de embarazarse antes del matrimonio, no fueran seducidas y engañadas y conocieran qué estaba pasando con su cuerpo, los anticonceptivos, etcétera, 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 etcétera. Y eso no prosperó de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. De hecho, en aquellos años, me estoy haciendo un poquito del tema, pero es interesante saberlo, quizá ya lo sepan, pero en aquellos años se empezó a distribuir así, pues unos panfletos, digamos, con respecto al control de la natalidad, ¿no? 1917, o sea, no había anticonceptivos, por supuesto, sino el ritmo, lavados, etcétera, etcétera, y bueno, fue un escandalazo, y a raíz de eso, una contrarrespuesta, por decirlo así, conservadora, la va a dar el periódico Excelsior en 1922 con la creación del Día de la Madre, que en realidad va a hacerse famoso hasta pasando el cardenismo, hasta los años 40, ya de la mano con el cine y la madre mexicana que va a caracterizar Sarita García, ¿no? Pero en realidad de ahí viene el Día de la Madre en México, ¿no? De estas tensiones que se daban esos años. Y porque se asumía o se decía que justamente estas feministas lo que estaban haciendo justamente era acabar con la familia, ya no querían ser madres, y por ahí iban esos discursos conservadores. Entonces, si nos damos cuenta de esto, hay una conciencia femenina que se está tomando con respecto al cuerpo, con respecto a sus derechos y con respecto a lo que pueden o no hacer por y para México. O sea, esto es muy importante. Por ahí tenemos solo un grupo, digamos, de mujeres intelectuales, pensadoras, luchadoras, muchas que vienen de luchar en el campo, en la revolución, y demás. Se va a crear el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1935, que congrega a todos los grupos feministas. Esto va a suceder durante el cardenismo, que congrega a todos los grupos feministas, a las facciones obreras, campesinas y demás, para ir planeando un proyecto de creación de una propuesta de proyecto para la obtención del voto femenino. Finalmente se va a otorgar, digamos, el voto femenino. El presidente lo acepta muy bien, acepta la existencia del voto femenino, lo impulsa, pero nunca se publica en el diario oficial. Y esto hacia 39-40, y finalmente las mujeres no lograron obtener ni la ciudadanía ni el derecho a votar y ser votadas durante el cardenismo, finales del cardenismo. Hay muchas hipótesis, no se sabe, no se ha logrado encontrar un documento históricamente para poder saber exactamente por qué, a fin de cuentas, Cárdenas no terminó de impulsar esto. Se habla, por supuesto, de todas las presiones que ya tenía con respecto a Estados Unidos, la expropiación petrolera, el resurgimiento de los grupos de derecha en términos políticos para las siguientes elecciones, en fin, ¿no? Se crea el PAN también a finales 39-40, que va a jalar a todas estas mujeres. Algunos sinarquistas van para ahí, la iglesia se separa
de estos grupos, pero sin embargo son muy católicos. Entonces es un momento muy convulso y se asume que por ahí el costo político iba a ser muy alto para Cárdenas al otorgar el voto femenino. Y finalmente, los partidos políticos más importantes en ese momento, el PAN no es que lo fuera, pero es un partido importante porque congrega finalmente a los grupos de derecha, ¿no? Y está el PNR, que es el partido oficial, abren, ¿no?, las facciones femeninas. Entonces, finalmente ahí también logran canalizar a las mujeres que buscan participar en la política. Y eso, de alguna manera, más o menos va calmando las aguas. Después entra Ávila Camacho, llega a la presidencia, viene la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, bajo el lema de la unidad nacional, todo cae en un impasse en México. Muchísimas cosas, pero entre otras, digamos, la energía de los movimientos feministas exigiendo el voto. Entonces, el Frente Único por Derechos de la Mujer se va a convertir, se convierte en un grupo de apoyo para la guerra. Tiene un nombre, digamos. Y ahí se queda, no pasa nada. Viene el sexenio Miguel Alemán. Miguel Alemán otorga el derecho al voto municipal bajo el argumento de que el municipio es una extensión del hogar. Entonces, sí hay voto municipal, pero todavía no se ha reformado el artículo 34 que le da la ciudadanía a las mujeres, ¿no? Incluso el equivalente a las primeras presidentas municipales, que no eran presidentas municipales, sino delegadas, va a suceder en la Ciudad de México porque se daban por designación, no por elección popular, y se van a designar en México dos delegadas, una en Xochimilco, que no había más que maizales, ¿no? Canales, pero bueno, ya había una delegada, y otra en, si no lo recuerdo, también en el sur, creo que Tlalpan o Cuajimalpa, o sea, en otro lugar desolado, ¿no? Pero bueno, más o menos ahí ya se estaban posicionando las mujeres. Finalmente viene Ruiz Cortines entrando a la presidencia. Una de sus propuestas de campaña fue otorgar el voto femenino, que de hecho ya México va tarde para entonces, ¿no? Si tarde en el si lo comparamos con las fechas en las que otros países en América Latina van obteniendo el voto, y tarde si pensamos que desde finales de los 30 se estaba otorgando el voto, pasan otros 15 años finalmente para la obtención del voto femenino. Y con Ávila Camacho, bueno, lo que se plantea es que el presidente otorga ese derecho a las mujeres, y en el discurso presidencial se pierde un poco de vista la lucha femenina, ¿no?, que había emanado desde la revolución. Pero más allá de ese debate, si se otorgó o se obtuvo, lo cierto es que sí se luchó por él, que se obtiene, y de alguna manera el presidente cede ante dicha situación. Y en el discurso también presidencial de Ávila Camacho, vaya, no, no es de Ávila Camacho, perdón, de Ruiz Cortines, ay, no, bórrenle ahí, pónganle el liquid paper, es de Ruiz Cortines el que da el voto. En el discurso presidencial de Ruiz Cortines, cuando se otorga el voto femenino, ya hace un llamado a las mujeres para que no dejen las actividades femeninas y su feminidad, y no pierdan toda la sensibilidad que las caracteriza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un discurso que de alguna manera invita a las mujeres a no dejar de ser esas mujeres en términos tradicionales o de estos esquemas conservadores y tradicionales, es decir, la mujer en el hogar, a fin de cuentas. Esto está pasando porque para los años 40 ha habido muchos cambios en México. Los cambios jurídicos que ya les comenté, constitución, código civil, divorcio, ya la obtención del voto, habla de cambios a nivel mundial, pero por supuesto, pero en México estos cambios alteran las sociabilidades de manera fundamental. Otras cosas que están pasando en estos años, pensemos, el cine, el radio, la prensa, la alfabetización, el mayor ingreso a las aulas universitarias por parte de las mujeres. Es decir, es una sociedad que está cambiando, los medios de comunicación, hay baños en las casas, antes no había baños en las casas, hay luz en las casas, y empieza a haber licuadoras, además de molcajetes, lavadoras. Es decir, es una sociedad que se está modernizando, y la modernización es una bandera fundamental en los gobiernos de estos años, sobre todo a partir de Alemán. Hay aviones ya, los vuelos de Mexicana que ya van a Acapulco y a Los Ángeles están empezando a surcar los cielos. Es decir,
es otra época. Si vemos los personajes femeninos en el cine, bueno, los personajes de María Félix es esta mujer moderna, claro, femme fatale. Entonces, ahí hay un discurso como muy complejo con respecto a cómo se moderniza esta mujer. Esta mujer, que vota también es aquella que fuma, que seduce, que no quiere tener hijos, que utiliza anticonceptivos, que está en contra de la familia, que pierde respeto a la autoridad, entiéndase, autoridad masculina. Y esta es una gran preocupación en estos años 40, 50, ¿no? Y estas mujeres van a tener hijas que están en cualquier momento por entrar a la universidad y son aquellas que se van a convertir en las feministas de los años 70. Hay algo que está cambiando en el ambiente y hay una conciencia distinta del ser mujer que a mi parecer va a decantar de manera importante, ¿no? No en este momento, sino hasta los años 70. Los años 70 con el feminismo, con lo que se conoce como la segunda ola del feminismo, que se va a tener su sustento y su sostén, ¿no?, en las organizaciones feministas que vienen de mujeres que están estudiando en la universidad y que no están luchando por los derechos políticos porque ya se tienen, no están luchando por los derechos civiles porque ya se tienen, no están luchando por la ciudadanía porque ya se tiene. ¿Por qué toca luchar? Entonces, toca luchar porque esos derechos obtenidos se materialicen en la práctica. Justamente lo que está haciendo la cuarta ola con todo lo que aconteció de los años 90 hacia atrás, que se materialicen esos logros obtenidos en los marcos jurídicos. Entonces, van a luchar, por supuesto, ¿no?, por el derecho al cuerpo, el derecho a una maternidad libre, o sea, entiéndase, a poder abortar. Se lucha por el aborto en los 70, se lucha por terminar con la doble jornada de trabajo, es decir, con la obligación de sostener el hogar, además de trabajar fuera, se lucha por todas estas cosas. Y se van a lograr cosas. En México, 1975 es el primer año internacional de la mujer promovido por la ONU y va a tener sede en la Ciudad de México. Eso va a obligar en 1974 a reformar la Constitución, al artículo 4, en donde se establece por primera vez, ¿no?, y con consecuencias fundamentales que se van a materializar en la ley hacia los años 90, se establece en la Constitución que no puede haber distinción jurídica alguna entre hombres, entre mexicanos y mexicanas. O sea, la igualdad jurídica entre mexicanos y mexicanas. Eso quiere decir que ninguna ley puede marcar una diferencia, ¿no?, y juzgar, digamos, cualquier acto civil, mercantil, penal, ¿no?, con diferencia de lo que hoy llamaríamos de género, es decir, por el hecho de ser mujer y de ser hombre. Esto es fundamental. Artículo 4 constitucional, 31 de diciembre, porque el Año Internacional de la Mujer empieza el 1 de enero, de volada, lo cambiaron el 31 de diciembre. Esto, la primer consecuencia importantísima que va a tener, va a ser en 1975, se va a tener que reformar inmediatamente el Código Civil, con esas pequeñitas letras que faltaban, ¿se acuerdan? Esas pequeñitas letras que faltan, entonces dice, ya no dice que es obligación de las mujeres el hogar, sino que es obligación de los cónyuges la manutención del hogar, y etcétera, etcétera, y que ellos deciden cómo procrear a sus hijos, etcétera, etcétera, y educarlos y mantener a la familia. Sí, igualdad en el Código Civil. Esta igualdad va a tardar en materializarse en otras leyes. Por ejemplo, la ley penal es lo que más va a tardar. Ya no tengo tiempo de hablarles. Bueno, no sé si me dan tiempo. Si me dan tiempo, les puedo hablar. ¿Sí? ¿Me dan tiempo? Así ya no me invitan a otra conferencia, ya los taché. No es cierto. La ley, bueno, ya les dije, cambió muchísimo el marco jurídico, como ya vimos, en todo. Bueno, el único elemento donde no hay un cambio sustancial, hablando de modernidad jurídica, en el marco de modernidad de todo orden, política, tecnológica, mediática, es la sexualidad. País conservador, ¿no?, como era de esperarse. ¿En dónde está enclavada el tema de la sexualidad? En el Código Penal. ¿Qué hace el Código Penal? El Código Penal lo que hace es decir qué es lo que no se puede hacer. El Código Civil lo que hace es regular lo que sí se debe de hacer, cómo me relaciono con los demás. Y el Código Penal lo que marca es lo que no se puede hacer. El Código Penal no, también es un código muy progresista, cabe decir, porque no tiene distinción de género. Es decir, mujeres y hombres se castigan por igual, se sentencian por igual, etcétera, etcétera. Salvo en 4 delitos bien específicos. Rapto, estupro, aborto, infanticidio. Y en esos 4 delitos, en rapto y estupro, solo pueden ser victimadas las mujeres y los varones, los victimarios.
no puede ser al revés. Es decir, solo un hombre puede robarse una mujer en el caso de rapto para casarse. Una mujer no se puede robar un hombre para casarse. Eso no es delito. Se lo puede robar, pero no es delito. En cambio, si un hombre se roba a una mujer para casarse, es un delito. ¿Qué nos dice esto? ¿No? Que las mujeres son un objeto sexual para la conformación de la familia del varón. Ahí hay género, sí o sí, ¿no? Estupro si el hombre le quita la virginidad a la mujer y no se casa con ella. Si se casa con ella, no hay delito. Estoy yéndome muy, muy veloz aquí con lo penal. Pero una vez más, si el hombre tiene una relación sexual con esta mujer que es soltera, pero se demuestra que no era virgen, no se casa, por ejemplo. O sea, el matrimonio no termina siendo un elemento para sobreseer el caso, es decir, para cerrar el proceso penal. Esto quiere decir que la sexualidad femenina de cierto tipo es un asunto público y es fundamental para la conformación de una familia. Aborto infanticidio. Si la mujer que aborta o que mata a su recién nacido durante las primeras 72 horas de vida mata a un hijo ilegítimo, demuestra que tenía buenas costumbres, era honrada, buena reputación y ocultó el embarazo de la sociedad y del registro civil, es decir, nadie supo que estaba embarazada, nada más un día abortó o mató al niño. Entonces, el castigo es mucho menor. En el caso de aborto son 6 meses, en el caso de infanticidio son 3 años. ¿No? Eso quiere decir que la sexualidad femenina, insisto, es un asunto público, es decir, lo que haga o no la mujer con su sexualidad tiene implicaciones en la vida política, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya no existe el delito de infanticidio porque se va a derogar en 94. Como les digo, esta reforma constitucional del 74 va a tener repercusiones tardías en el Código Penal. En otras leyes no, pero en el Código Penal sí. Hasta 94, a partir de 94, si una mujer mata a su hijo, honrada, no honrada, deshonrada, virgen, o sea, es homicidio. O asesinato en función de parentesco, ¿no? En razón de parentesco. Eso quiere decir que ya su sexualidad a nadie le importa, ya no es un bien jurídico su sexualidad. Entonces, con esto nos damos cuenta cómo todavía, ¿no? Hasta los años 90, al menos en términos jurídicos, se sigue defendiendo la familia patriarcal, en donde la mujer de determinado tipo tiene un papel y el varón de determinado tipo tiene un papel. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las luchas feministas de los años 70 que ya tienen conciencia gracias a la obtención de esa ciudadanía que además viene de todo un proceso jurídico anterior donde las mujeres ya participaron de manera muy activa en la gesta revolucionaria? Bueno, pues va a tener una repercusión fundamental porque las mujeres a partir de los años 70, 80, 90 sobre todo van a empezar a exigir cambios en las leyes en función de esa lógica de igualdad jurídica y de derecho a que yo soy ciudadana y yo debo de ser reconocida como mujer con derechos y obligaciones en función de mi ser mujer, pero no inferior al hombre, sino en razón de igualdad o de equidad, que ese es otro debate. Bueno, entonces, con esto y para no alargarlo más, o sea, sí es importante, me parece, que pensemos, pues, cuáles son o qué es lo que se ha puesto, o qué es lo que se pone en debate con respecto a la feminidad alrededor de la obtención del voto. Ya les hice el recorrido muy breve de cómo se obtiene el voto y de las consecuencias políticas y sociales a posteriori, también un recorrido muy breve. Pero no hay que perder de vista que este proceso de alguna manera ayudó a acelerar algo que ya venía desde el siglo XIX, pero de manera muy lenta, la creación de una conciencia política femenina que pasó por derroteros muy distintos a los del varón. La conciencia política masculina, desde que tienen el derecho al voto y se les reconoce como ciudadanos y son los que configura en la esfera pública y política, es una conciencia política distinta que lleva por lo menos pues, otros 70 años más, ¿no? Porque se dio desde el siglo anterior, al menos desde el Estado liberal, digamos, de la Constitución del 58-57. Y en el caso de las mujeres, el voto, con todos los cambios que está habiendo en México, sociales, culturales, mediáticos, tecnológicos, va a acelerar la configuración de la conciencia femenina. Insisto, no solo en el ámbito político o en el ámbito de la participación en la esfera política, sino también en el ámbito de la construcción de la feminidad y de lo que implica ser mujer mexicana. Antes de 1953 se era mujer, pero se era mexicana de manera nominal.
nominativa, digamos, no de manera de facto. Es decir, yo no soy ciudadana, no soy mexicana, no tengo estos derechos y por lo tanto tampoco tengo estas obligaciones. Eso va a cambiar a partir del 56 y eso va, del 53, y eso va a posibilitar justamente, ¿no?, la fuerza de la conciencia política de los derechos que están exigiendo las mujeres, que ya no son solo derechos políticos, sino derechos a su cuerpo y a su identidad a partir de los años 70. Entonces, celebrar 70 años del voto, me parece que no es nada más celebrar 70 años de la emisión, digamos, o de la publicación en el diario oficial de un decreto presidencial. Sí, es cierto, hay que hacerlo, hay que celebrarlo, pero sí me parece también que lo que hay que hacer es celebrar y pensar también en todo lo que se ha logrado en términos de conciencia femenina como sujetos mexicanos o mexicanos y mexicanas, o mexicanes si quieren, ¿no?, a partir de la obtención del voto. Y esos 70 años que tenemos de ser ciudadanas las mexicanas, ¿cómo se han recorrido? ¿Cuáles han sido los derroteros? ¿Cuáles han sido las necesidades? ¿Cuáles han sido los logros? ¿Cuáles han sido las cosas que se, en términos políticos, que se nos resisten y con las que estamos luchando? Hay que pensar también, cuando celebremos, también hay que pensar en todo eso. ¿Y qué nos falta también por obtener, por lograr, por conseguir, tanto como en derechos como en obligaciones? Y bueno, pues aquí lo dejo para que podamos comenzar alguna charla, algún debate entre todos y todas. Gracias. Muchas gracias, doctora Santillán. Definitivamente creo que se avecina un arduo diálogo a continuación. Y para eso voy a pedir a mi compañera Mariana Medina, quien también es persona orientadora comunitaria de parte del CEPE, pues que nos diga brevemente alguno de sus apuntes de su conferencia que usted tuvo para con nosotros ahorita, que sin duda, bueno, tenemos pues más claridad, ¿no? Porque esta celebración de los 70 años implica mucha, mucha reflexión y cómo se llega justo, ¿no?, a materializar todo lo que se ha conseguido y que todavía está por conseguirse y que se sigue como heredando a través de costumbres, ¿no?, que todavía no nos podemos deshacer de ellas del todo. Entonces, le cedo la palabra a Mariana Medina. Muchas gracias, Mariana. Gracias, doctora. Qué maravilla de resumen nos hizo desde lo jurídico y desde lo político, pero también desde esa conciencia de lo que implica ser mujer. En este sentido, creo que el gran valor es lo que menciona de cómo vas configurando tu identidad como mujer. Y mencionaba cómo se fue permitiendo a la mujer salir de la esfera privada, que es a donde siempre la han tenido relegada. Y yo no me atrevería a decir que ya está fuera de ella, como una conciencia de todas las mujeres, para hacerse partícipe activa de la vida política. En este sentido, ahora que mencionaba de cómo a la mujer se le fue dando una independencia y ya no depender de las decisiones del esposo, por ejemplo, quizá usted recordará que para aceptar una herencia, así fuera del propio padre de la mujer, tenía que el marido autorizarle a que la recibiera. Y si el esposo no te autorizaba a recibir la herencia de tu familiar, tú no podías decir que sí, ¿no? Eso a principios del siglo XX. Pero en este caso, por ejemplo, la violación entre cónyuges se tipificó hasta el 97, hasta 1997. A donde quiero llegar es que se seguía entendiendo a la mujer como un objeto a disposición del esposo. En este caso, por ejemplo, ¿no?, si el esposo desea tener relaciones sexuales con la esposa, ella está para complacer y no puede decir que no porque es un derecho del esposo. Entonces, ¿cómo podríamos compaginar? Aquí tengo yo muchísimas preguntas, pero ¿cómo podríamos compaginar esta identidad de yo soy parte activa en la toma de decisiones de la vida política del país? Si a la par seguía yo siendo un apéndice en muchos sentidos de la vida familiar, tanto en derechos como en la práctica, en la concepción que se tenía del rol de la mujer. Creo que esto es bastante complejo de platicarlo, pero también a donde me gustaría llevar la discusión es hacia la instrumentalización de los movimientos feministas y en este caso particularmente del derecho de las mujeres,
de participar en la vida política, en donde hemos visto ejemplos cuando se solicita cuota de género, ¿no? Por ejemplo, y ganan mujeres que son votadas por voto popular y solamente lo hacen para después renunciar y ceder su espacio a un hombre, ¿no? Y dicen, bueno, legales, ¿no? Porque no se contravino ninguna norma. O si en verdad las mujeres, ¿qué pensaría usted? Hoy día se sienten con la misma capacidad, con la misma presencia, con el mismo derecho de participar en la política, como se ha entendido históricamente, ¿no? Que son cualidades masculinas las que se esperan en un político, ¿no? Asertividad, fuerza, determinación, quizá agresividad, ¿no? Y en cambio lo femenino siempre se ha entendido como esa conciliación, que claro, podría ser una cualidad política, pero digamos que más acepto lo que a mí se me impone, yo estoy de acuerdo, yo soy la que va a cuidar, no tanto la que va a proponer, ¿no? Entonces dejo todas estas ideas que creo que surgen de su maravillosa presentación para que podamos seguir hablando del asunto. Gracias. Gracias, Mariana. Sí, doctora, adelante. No, perdón, quería preguntar si contesto o ¿sí? Sí. Sí, sí, adelante. No, Mariana, pues por supuesto, muchísimas gracias por estas líneas de reflexión que apuntas. Es decir, hay cosas que claro, no se van a no están resueltas y hay que seguir debatiendo. Voy a empezar con lo último, con este asunto de la política como un terreno masculino. A ver, efectivamente la política se construye como un terreno masculino. Entendamos lo masculino en términos culturales, es decir, no es algo natural, sino en términos culturales, como aquel espacio de, efectivamente, hasta de cierta agresividad, más asertivo, de negociaciones con ciertas características, porque también se concilia, ¿no? Y los hombres también concilian, pero desde otro lado y con otras formas. Porque, claro, la democracia tal como la conocemos hoy, que por supuesto ha cambiado muchísimo, se configura en el siglo XIX, y el siglo XIX es un siglo donde el Estado que se está configurando por varones para varones. Entonces se configura con esas características. Entonces, si alguien quiere entrar al juego, pues juega con esas reglas. Y es así, y habría que ir, ese juego tiene que ir modificando, o quien entra a jugar juega con esas reglas. Aquí el asunto es que estamos en el terreno de lo simbólico y de lo cultural, es decir, esas reglas también exigen comportamientos identitarios ligados a un cierto tipo de sujeto, que en este caso es el varón, o sea, estos comportamientos entendidos como masculinos. De hecho, ¿no? cuando viene el tema del voto, por ejemplo, una de las preocupaciones es la masculinización de las mujeres. Es decir, hay una preocupación a medio siglo por la modernización de las mujeres, como aquellas que van a dejar el hogar, que van a fumar, que no quieren tener hijos, que se quieren divorciar, etcétera, etcétera. Pero también una preocupación por las mujeres que se insertan en los ámbitos o en las esferas dominadas por varones. La política, digamos, sin duda es una de ellas. Cuando la primera diputada que hay en México es en 1954, Aurora Jiménez, es una diputada federal en el estado de Baja California, que se hace estado justamente en el 53, ¿no? Y la primera diputada ya en un estado que yo creo que había 3 cactus y 2 ballenas, o sea, ¿no? En aquel entonces. Y es la primera diputada, ¿no? Federal, 53, Aurora Jiménez. Aurora Jiménez, yo encontré el archivo, ella le manda, hace un collage muy bonito, a mano, 1953, yo creo que no había ni PRIT, yo creo que lo pegó con engrudo, ¿no? Hace un collage muy bonito con fotos de ella, de su marido, de su hijo y de su ambiente familiar, y luego recorta letras de una revista, sí, buenísimo, y así pone, para el presidente, ¿no? Primera diputada, hace sus letreros, de veras, ¿eh? En el archivo, lo pueden ir a ver en el archivo de Ruiz Cortines, ahí está la carta, ¿no? Que bueno, el folletito este que le mandó Hilocos, o sea, está monísimo. Y ella está vestida con mandil, hay una foto donde están las ollas atrás y tiene un, para amasar, ¿no? Un rodillo, ¿no?
¿no? Hay otra que le está arreglando la foto a su, a la, la, hay una foto, perdón, que le está arreglando la corbata al marido, ¿no? Y lo que ella escribe abajo es, gracias, una cosa así como, gracias, señor presidente, por que yo soy la diputada y no... Y además de que sé política y voy a hacer las cosas muy bien, no voy a desobligarme con mis propias obligaciones de mujer y ama de casa. Entonces es una forma de demostrar con esas fotos que ella sigue, a pesar de que es diputada, atendiendo al marido, porque ahí luego está el bebé en la cuna y le está dando su biberón, ¿no? Entonces, esto qué quiere decir, que efectivamente la política se sigue asumiendo, al menos hasta el medio siglo, como un terreno masculino, pero como un terreno masculino no solo porque tengan derecho a estar los hombres, sin duda, pero como un terreno masculino en términos identitarios y simbólicos de las características de cualquier sujeto para moverse en ese terreno. Voy a dar un ejemplo que no es tan bobo, pareciera ingenuo, pero no lo es. En 1971, ¿no? Se organiza con la fuerza de México 70, del Mundial de México 70 y las Olimpiadas del 68, se organiza en México el primer Mundial femenil. El primer, ¿no? México siempre está en boga, ¿no? El primer Mundial femenil en contra de la, ¿cómo se llama la organización esta del fútbol? Bueno, en contra de la organización. ¿La FIFA? De la FIFA. La FIFA no quiere, unos países dicen que qué barbaridad, solo vienen unos cuantos países a México a jugar. México, quiero que sepan, que perdió la final con Italia, quedó en segundo lugar, por cierto, ¿no? Juegan en el Estadio Azteca, bueno, en fin, se hace bombo y platillo con las mujeres jugando fútbol. Y por ahí tengo un artículo de eso, por eso sé, no solo porque me gusta el fútbol, pero tengo un artículo que ahí lo pueden ver, porque ahí tengo fotos que recupero de prensa de cómo están denostando a las mujeres en el terreno. Es decir, las masculinizan, hay unas que están con el niño aquí llorando en la espalda y están jugando fútbol, es decir, se desobligan de los hijos, en la casa nadie come, están todas sexualizadas, masculinizadas. Y lo que hay en todos los discursos, esos son las caricaturas, pero lo que hay en los discursos, en lo que dicen los periodistas, es justamente eso. Las mujeres entran a un terreno que no es el suyo y no saben cómo son las reglas. Entonces, además, juegan mal, no saben jugar, no tienen fuerza, no tienen energía. Entonces, tendrían que cambiar las reglas del fútbol para que las mujeres se pudieran ingresar a este deporte, pero las reglas del fútbol no van a cambiar nunca, ¿no? Estoy hablando de 1971, la FIFA está en contra. La Liga MX, ¿no?, hasta el 17, si mal no recuerdo, 16, comenzó de manera profesional, ¿no?, con los equipos femeninos. O sea, vean cuántos años pasaron. Es decir, ¿cómo? Y si una mujer quería jugar fútbol, olvídense en el 77, en los 90, ¿no? En los 90, la gran pregunta es, ¿es marimacha? ¿Será lesbiana? ¿Qué onda con esta mujer? Nada más porque quería jugar fútbol en los 90. O sea, no en el 78, en el 83, no, en los 90. Todavía en el 2010, 2015, por ahí, todavía ya con la Liga MX en puerta, a mi sobrina que jugaba fútbol en su escuela, en primaria, la molestaban sus amigos y ahí sus amigas porque jugaban fútbol, les decía que el fútbol no era de niñas y ellas no sabían jugar fútbol, ¿no? Entonces, hay terrenos que son, lo que quiero decir con esto es que hay terrenos que son masculinos en términos simbólicos. Muchos de los locutores decían, ¿no? Se resbalan como niñas, le pegó como hombre, qué jugada tan viril. Eso cuando veía el fútbol, ya no lo veo, supongo que ya no lo dicen porque es políticamente incorrecto, pero hasta hace unos años lo decían. Entonces, ¿qué quiere decir que una mujer quiera entrar a jugar fútbol? Pues que tiene que hacer una jugada viril, ¿no? No puede resbalarse como niña, ¿no? Tiene que pegarle con fuerza de hombre, o sea, tiene que hacer esas cosas. Entonces, tiene que jugar las reglas del juego desde los elementos simbólicos identitarios masculinos. Y pasa igual con la política, que es hacia donde voy con toda esta historia. Pasa igual con la política. Entonces, una mujer que llega a la política, pues tiene que jugarlo de esa manera. Y también se decía, ay, ojalá lleguen mujeres a la política, porque justamente las características de una mujer van a hacer que la política mejore. Y al final, ninguna de las dos cosas es tan cierta. Es decir, las reglas del juego están dadas, y no porque lleguen mujeres,
ni una, ni dos, ni 100, ni la mitad, las reglas van a cambiar en automático. Estos son procesos muy largos, no solo en términos políticos, son procesos muy largos en términos culturales. Lo cultural tarda mucho, mucho en cambiar. O sea, hay un artículo cuarto constitucional en 74, 75, que dice que hay igualdad entre hombres y mujeres, y en el 2005 un niño le dice a una niña que no son iguales para jugar fútbol. Sí, las mentalidades no cambian de un día a otro ni con una ley siquiera. Entonces, el tema de la paridad, bueno, sí, claro. O sea, por un lado me parece que está bien porque forza de alguna manera a que haya integración de mujeres en las esferas políticas, ¿no? En la parte de las cámaras y en otros sectores, sí es cierto. Pero también los juegos políticos permiten eso. Es decir, permiten decirle a una mujer, te pones tú, te quitas y se va a poner Juan. Y así es, porque son los juegos políticos. Pero no tiene que ver con nada más con el asunto de ser hombre y de ser mujer, o porque la mujer sea medio tonta y diga, bueno, sí, me pongo y me quito. Es decir, hay fuerzas políticas más amplias, los intereses de los partidos han cambiado, la configuración de las facciones políticas, los grupos y las congregaciones son muy distintas que hace 50, 70 años incluso. Antes todo estaba congregado o regulado con el PRI. Entonces, de hecho, las mujeres que querían hacer política tenían que estar en el PRI si querían llegar a una diputación, así fueran de izquierda. O sea, hasta los años 70, 80, las gobernadoras, las diputadas, las senadoras, que eran muy pocas, pero las que lo eran priistas. Una que otra por ahí de izquierda, Macrina Rabadán, si mal no recuerdo, el Partido Socialista, algunas panistas, una de Apido Flores en los años 70, y párenle de contar. Entonces, esos canales de participación política ya están dados y con eso se juega. No sé si la integración de las mujeres a la política a la postre va a modificar las reglas del juego hacia lo que en términos simbólicos podríamos llamar la feminidad. No lo sé. No lo sé porque en gran medida, la política, como está diseñada en la democracia actual, es más agresiva que otra cosa. Entonces, no es porque las mujeres no sean agresivas o no puedan ser agresivas. Si esa agresividad se asume como masculina, bueno, pues la política es masculina. Si la política es agresiva, cualquiera que llegue a la política tiene que ser agresivo. O sea, agresivo no de pegar, sino, ¿no? De ser más arrojado con las decisiones, etcétera, etcétera. Y ahí más bien lo que tendría que modificar son las reglas del juego, que no se ve tan simple, ¿no? No vamos a hablar de política hoy en día, pero no se ve tan simple. Y ahora bien, también sociólogas y antropólogas han estado haciendo trabajos recientes de cómo es la vida cotidiana, ¿no? En las cámaras para las diputadas, por ejemplo. O sea, cómo muchas de ellas invierten mucho de su sueldo en arreglarse, en estar bien vestidas para ser respetadas. Y eso es por el hecho de ser mujer, y se tiene que arreglar como mujer. O sea, no se arreglan como un hombre, no se desarreglan. Entonces, hay todo un tema como muy complejo ahí, pero lo que no debemos de perder de vista es, en términos simbólicos, cómo se construyen estos espacios de poder, que ciertamente comenzaron siendo masculinos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay mucho que pensar, hablando de las cuotas, ¿no? De la última y la segunda pregunta, y que bueno, y que de paso sí toque algo de lo cultural. La idea de ser mujer no cambia tan rápido, es decir, se les digo, o sea, si bien está el divorcio vincular en el 14, las mujeres no se divorcian tan fácil, prefieren aguantarse a divorciarse. ¿Por qué? Pues porque una mujer divorciada todavía en los años 70 apesta y se queda sin amigas, ¿no? O sea, tiene que venir Pimpinela y Lupita D'Alessio a cantar y decir que no, pues que sí valemos y somos importantes. En los 70. ¿Sí? Entonces, hay que darnos cuenta que la esfera política tiene un ritmo muy distinto a la esfera cultural. Si bien se interpelan, a veces los ritmos cambian. Y esto sucede en gran medida porque lo cultural, lo simbólico, es con lo que construimos nuestras identidades. O sea, a mí me pueden decir hoy en día, oye, Marta, es que las mujeres ya no tienen que traer el pelo largo, pueden traerlo corto si quieren. Incluso, Marta, si quieres te puedes cambiar de sexo. Pues me lo podrán decir y podrá ser muy legal. Pero mi identidad y como me asumo
como sujeto, como mujer, con la etiqueta que me quieran poner hoy en día LGTBQXYZ, con esos elementos identitarios con los que yo me configuro, no los voy a cambiar porque la ley me lo permita o incluso me lo exija, porque la identidad no se cambia tan fácil. Por eso lo cultural tarda mucho en cambiar, mucho en cambiar. Es lo que genera cambios más lentos. Eso lo sabemos muy bien los historiadores, sobre todo los que hacen historia cultural. Pasan guerras, pasan leyes, pasan reformas, y muchas cosas se mantienen en la vida social y cultural. Las prácticas siguen siendo las mismas, ¿sí? Bueno, creo que con eso contesté, o más que contestar, comenté algo referente a las tres observaciones que me hizo Mariana. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a pasar a las intervenciones de Zoom para después pasar a la de las redes. Tenemos ya alguna escrita por aquí. Voy a empezar por esa. La hizo Magdalena Morán. Magdalena, ¿quieres hacerla tú o la leo por ti? Sin problema que la leas, no tengo problema, gracias. Ok, dice Magdalena, ¿será que la declaración personal de aquellos que se reconocen en la diversidad LGTBQ+, disgregue esta lucha femenina de respeto y aplicación de los derechos de la mujer? Bueno, no lo sé, no soy muy versada en temas del presente, es un defecto de historiadora. Yo pensaría que no. ¿No? Habría que platicarlo más con alguna socióloga, una antropóloga que lo esté estudiando más. Hay un gran debate hoy por hoy, ¿no? Y hay ciertos grupos feministas, ciertos, no todos, o ciertos grupos transfeministas que están en choque justamente porque se asume que se están sobreponiendo unos a otros y que las luchas son las mismas, otros dicen que las luchas son distintas. Yo creo que es un momento actualmente de muchos cambios en donde se necesita sentarse a reflexionar muy bien exactamente cómo organizar una sociedad en donde todo mundo tiene derecho a hacer lo que quiera hacer, en términos identitarios, ¿no? En donde lo único que prima para regular eso son los derechos humanos. Porque algo tiene que organizar ese, ¿no? Esto todo mundo puede hacer lo que quiera, pero algo lo tiene que organizar, ¿no? Y en este caso son los derechos humanos. Pero ¿cómo organizar y cómo legislar eso? No está siendo fácil, no solo en México, en todo Occidente, me parece. Debate entre las demandas de las mujeres con respecto a las mujeres trans, por ejemplo, a mí en lo personal, pero insisto, no es una opinión muy personal, nada más, no es una opinión necesariamente científica, ¿no? Es decir, desde la sociología, la antropología, a mí me parece que son demandas distintas, me lo parece. No quiero decir que una sea inferior a otra, no quiero decir que una no se pueda entender con la otra y luchar quizá por las cosas que hay en común, solo las que hay en común. Habría que ver cuáles son las cosas que hay en común y las que no, por ejemplo. Pero no sé, no, yo no puedo entender la demanda de una mujer trans o de una mujer que dejó de ser mujer y se hace hombre trans, porque toda mi vida he sido mujer, toda mi vida he tenido vagina, ¿no? Y no me molesta tenerla. Entonces mis demandas, mis necesidades, mi construcción identitaria es otra, sin duda es otra, y ha sido otra. Entonces yo creo que es un momento donde hay que sentarse a reflexionar mucho antes que seguir peleando o encontrándonos o seguir sobreponiendo cosas en términos políticos que a lo mejor no debieran sobreponerse. Por ejemplo, los baños, el tema de los baños en la facultad, ¿no? Filosofía. Si las chavas no quieren que los hombres trans entren a los baños, pues que les pongan un baño. O sea, tienen derecho a un baño, por supuesto, sin duda, pero no tiene por qué ser el de las mujeres, porque las mujeres tienen derecho a tener su baño. Entonces, es una discusión que pudiera parecer muy boba, pero que ha generado mucho disenso en la facultad, entre los grupos de estudiantes en la facultad. Y políticamente ha sido muy fácil decir, pues métanlas ahí, o sáquenlas para allá, o háganlas para allá. Y también eso es, a mí me parece que puede ser incómodo y molesto y con justa razón, ¿no?
para este otro grupo de personas que, por supuesto, tienen derecho, ¿no? Por supuesto, ya que ya hay que defenderlos. En fin, es un tema muy, muy, muy complejo. Que le agradecen, doctora. La siguiente en el chat es de Linda Julia Rodríguez Venancio. Dice, ¿podría repetir las causas de por qué no se le otorgó el voto a la mujer durante el gobierno de Cárdenas? Gracias. Claro. No. A ver, voy a repetir las posibles hipótesis. No se sabe exactamente, o sea, no hay certeza histórica de por qué no se otorgó el derecho al voto con Cárdenas. Una de las hipótesis más fuertes, digamos, es el costo político que implicaba darle ya cauce a la ley ya aprobada por las cámaras del voto femenino. Porque en esos momentos, porque esto va a suceder en 39, en esos momentos la situación para Cárdenas en términos políticos es muy complicada. Sobre todo por la ley de la expropiación petrolera. Hay falta de recursos, México le debe dinero a Estados Unidos, hay mucho conflicto con los grupos conservadores, mucho conflicto, y estos grupos conservadores todavía van a estar encabezados por militares. Entonces, algo ya muy importante para estos años es poder terminar, digamos, con la guerra, digamos, o sea, que ya no haya brotes ahí todavía. Y la amenaza de un posible levantamiento no es nada buena idea. Apenas se apagaron los levantamientos cristeros hacia finales de la década del 30. Están los sinarquistas a mediados de los 30. Es decir, todavía hay cuestiones muy convulsas en México. Hay ciertos estados que Cárdenas no logra controlar, ¿no? Como Puebla con Maximino, Ávila Camacho, un estado muy corrupto, ¿no? En San Luis está... ahí el nombre es con N, ahorita Santos, ¿no? Gonzalo N. Santos. Es decir, hay, no es un momento como para aventarse, esa es la hipótesis, aventarse el, pues ya estaba aprobada, ¿no? La publicación, digamos, de la reforma en la Constitución, porque además los grupos conservadores, entre ellos muchas mujeres, alegaban que el derecho al voto de las mujeres no era el momento. Esa es una de las hipótesis. Otra hipótesis que quizá está relacionada con la anterior es que también se pensaba, los grupos más progreso de izquierda pensaban que las mujeres iban a votar por la derecha. Como la derecha estaba agrupándose de manera importante, acuérdense que el PAN ya está por ahí creándose, sobre todo con Almazán, incluso se dice que las elecciones del 40 se las robaron a Almazán. No está comprobado, pero se dice, ¿no? Pero sí es cierto que hubo robo de urnas, pistolazos y demás, ¿no? En esos años. Entonces, otra hipótesis es eso, pensar o suponer que las mujeres iban a votar por ser tradicionales, débiles, conservadoras, por la derecha. Entonces, ese capital político se creía que lo iba a capitalizar la derecha antes que el partido en el poder. Ya, olvídense la izquierda, el partido en el poder. Entonces, esa es otra de las hipótesis y a lo mejor todo tiene que ver, un poco todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero no son las, es decir, podemos pensarlo como posibles causas, pero a manera de hipótesis, ojo, porque históricamente no está comprobado, ¿sí? De acuerdo, gracias, doctora. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más de los compañeros que estamos aquí en el Zoom? Puede levantar su mano con las reacciones, por favor. Me parece que no. Mientras la pensamos que es posible, les voy a leer alguna pregunta que tenemos en YouTube. Es de Rocío Cárdenas, dice, la conciencia política es esencial en la educación desde el núcleo familiar y se nutre de las leyes. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes para el ejercicio pleno de nuestros derechos y obligaciones? Esa es su pregunta. Las asignaturas pendientes, ¿en qué sentido? O sea, empieza el comentario diciendo que la conciencia política es esencial, entonces me imagino que es justo para concientizar políticamente, sí. Claro, a ver,
Sí, la educación es muy importante, digo, como dice como está planteado en la primera parte de la intervención. Y esto pues se tiene que dar a nivel de educación, por eso, o sea, en la primaria, en la secundaria, por eso la reforma educativa ha generado tanto conflicto, ¿no? Porque la reforma educativa no nada más enseña cosas a los estudiantes, sobre todo niños o jóvenes, sino que además va generando una conciencia ciudadana. Entonces, eso es fundamental. Y luego dice que esta educación es esencial desde el núcleo familiar. Sí, sin duda, desde el núcleo familiar, pero también desde la escuela. Y el núcleo familiar, claro que tendría que estar acorde, ¿no? O coincidir de manera importante con esta toma de conciencia que queremos que tengan las chicas, ya, si estamos hablando solo de mujeres, pero en este caso las chicas y los chicos, ¿no? Y la gente que forma las familias, pues fue a la escuela. Entonces, ahí es en donde se va ciclando, digamos, esta conciencia y tendría que ir mejorando. Ahora, esto sin duda, más que nutrirse de las leyes, o sea, sí es cierto que se nutre de las leyes, pero tiene que encontrar sus límites de acción, o sea, los linderos, para no hablar de límite como algo que nos frena, sino los linderos que marcan los espacios de acción en la ley. Es decir, idealmente algo que sucede en la escuela, algo que sucede en la casa, no tendría, ¿no? No tendría por qué contravenir lo que la ley está tratando de plantear. Por ejemplo, si la ley dice que maltratar a una mujer es un delito especial, ya sea desafortunadamente matándola o simplemente con algún otro tipo de violencia y está notoriamente castigado, ¿qué pasa cuando en casa, ¿no? Vemos o el niño ve que el padre golpea, o sea, a la mamá, ¿no? Entonces, no es nada más que la familia se nutra con la ley, sino que esa ley pudiese, lo ideal es que pudiese, ¿no? Modelar las conductas, pero evidentemente no es así. Evidentemente no es así. La educación es fundamental. La conciencia social amplia es fundamental. Para eso las tomas de las calles han sido, en esta cuarta ola llamada cuarta ola del feminismo, fundamental. O sea, no es gratuito que se tomen las calles por esta nueva generación de chicas, porque hay muchas cosas que no hacen juego. Las leyes están muy bien, pero no se aplican. La impunidad es terrible y luego lo que sucede en el ámbito social y cultural que la ley no ha podido regular, porque no lo puede regular. Eso también genera mucha inconformidad y mucha inquietud. Entonces, como asignaturas pendientes, es decir, como cuestiones que atender por parte de la política, es también un tema complejo porque la ley tendría que meterse, y es la tendencia, es lo que ha venido pasando, a regular la esfera privada. Por eso existen los delitos, ¿no? El delito de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. ¿Sí? Antes no se regulaba la violencia intrafamiliar, ahora se regula como un delito. Pero de aquí a que las autoridades se enteren de que hay violencia intrafamiliar, pues no es tan simple, depende de muchos factores, de que un vecino acuse, de que el violentado acuse, de que el niño violado o la niña violada diga algo. Entonces no es tan simple. Yo creo que algo bien importante en términos de ley es administración de justicia, una administración de justicia que realmente sea justa, que no haya impunidad y por supuesto seguir reforzando la educación y la toma de conciencia desde la primera infancia, desde la escuela. Pero ¿cómo lograr todo lo otro? Pues eso va a llevar tiempo mientras siga habiendo impunidad. Mientras en el ámbito y la vida cotidiana, incluso nosotros y nosotras sin darnos cuenta, sigamos replicando esquemas de género que ponen a lo femenino en una situación de sumisión. O sea, si yo voy al Oxxo y puedo cargar mi garrafón, que quiero que sepan que lo puedo cargar, ¿no? Pero no tengo ganas, ¿no? Y pasa un caballero y le digo, ay, ¿me ayuda a cargarlo? Porfa, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Porque lo puedo cargar, pero si me aviento luego, ay, porfa, ¿no? Y lo va a cargar. Digo, es un ejemplo que pudiera parecer banal y tonto, pero tiene que ver.
porque no me imagino, ¿no? Al doctor Reza, afuera del Oxxo, diciéndole a otro caballero, ¿me ayuda a cargar mi garrafón, por favor? ¿Verdad que no, doctor? Pues no. Esos son los esquemas de género, y esa es la vida cotidiana más inmediata que sigue replicando estos esquemas. Si eso lo llevamos a un extremo, yo puedo estar presente a un juez y decirle, es que me golpeó porque no hice la comida. Y a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, es bien complicado. Tenemos que cambiar también nosotros, y para eso en la universidad, sobre todo en la universidad, estamos tratando de generar mucha conciencia entre nosotras, entre las estudiantes, las académicas, y la gente que se acerca a la universidad a dialogar con nosotros. La apertura de esos espacios de reflexión son fundamentales. Entonces, con todo el esfuerzo que nos implica, aunque ya seamos mayorcitos y mayorcitas, yo creo que hay que hacer esos esfuerzos. O sea, una asignatura pendiente es la ley y la impunidad, sin duda, y otra es la vida cotidiana y estar replicando esta conciencia en casa y no ser contradictorios, sobre todo con las nuevas generaciones. No sé si contesté, pero bueno. Al menos por se enteraron supuesto. Que puedo cargar un garrafón. Claro, claro que sí. le cedo la palabra al maestro Reza, por favor. Gracias, Anaí. Pues no, es que el tema da para muchísimos comentarios, desde luego, muchas dudas. Por ejemplo, una que a mí me asalta es, ¿en qué porcentaje ha venido votando las mujeres en México? Me refiero a las elecciones presidenciales. Entiendo, ¿cómo se ha ido volcando la participación política de la mujer a partir de que tuvo derecho a votar? Entiendo que ahora, en nuestros días, en la elección del presidente López Obrador, votaron más mujeres que hombres, eso se sabe. La participación de las mujeres, y yo no sé si efectivamente todo ha sido a partir de esta, no sé cómo llamarle, bueno, este derecho a decidir por sí misma quién puede gobernar en el país, en cualquier nivel, municipal, estatal, nacional. Pero siento ahora que yo veo... Sé que es usted historiadora, doctora Santillán, pero me voy al presente y veo una bola de nieve en que la participación de la mujer es activa en muchos ámbitos de la vida nacional. Ha sido, desde luego, una lucha en el que, por ejemplo, la paridad en la Cámara de Diputados ha llegado al nivel de que hay en este momento hay 250 diputadas mujeres y 250 diputados hombres. Todavía en el Senado esa paridad no es de este nivel. Sin embargo, a pesar de todo este avance de la mujer en la participación política nacional y en otros órdenes de la vida pública mexicana, aún creo que hace falta que llegue el momento, por ejemplo, que tengamos una rectora en la UNAM o que tengamos una presidenta en México, o que tengamos mujeres participando de manera directiva en esta posibilidad de romper el techo en muchos de los ámbitos de la vida nacional. Concluyo. Creo que todavía voy a ver seguramente muchas buenas noticias en la participación de las mujeres en la política nacional y estaré ahí para verlo, celebrarlo y brindar por ello. Ese es mi comentario. Gracias, doctor Reza. Bueno, a ver, yo no tengo los números tan frescos, pero sí puedo decirle que desde que las mujeres pudieron votar y ser votadas, fueron en masas a las urnas. La participación femenina en las elecciones siempre ha sido muy alta. Okay. No tengo los números a la mano, pero no es como que fue a votar solo el 10% o el 20%, no, siempre fueron a votar muchas mujeres. Y de hecho, en general, votaban por el PRI. Es que además, ¿por quién más iban a votar? Digo, evidentemente, ¿no? No porque no hubiese otros partidos dignos de ser votados, sino porque la fuerza política iba hacia allá y porque el capital político femenino se construía en la Ciudad de México, que no votaba en municipales, sino solo en presidenciales. O sea, ahí hay que ver todo el fenómeno
histórico de la política. Y es tarde, cuando muy tarde, tardan mucho tiempo en llegar a diputaciones, a las senadurías y a las gobernaturas. O sea, cerró el siglo XX con 3 gobernadoras, nada más. Griselda Álvarez, Beatriz Paredes y, ay, y la otra que ya se me olvidó. Ah, no, y Rosario Robles, que en realidad era regenta, ¿no? Entonces, pero bueno, tampoco fue electa, es decir, ¿no? Se va a Cárdenas y se queda ella. Entonces, el siglo XXI trae otros aires, ¿no? Pero por supuesto falta muchísimo por hacer. E insisto, mucho está en el ámbito cultural y en las reglas del juego que siguen teniendo simbólicamente este aspecto masculino, ¿no? Claro que todo mundo esperaríamos una mujer rectora, sin duda, porque simbólicamente sería muy importante, pero también es cierto que sea una mujer rectora como si fuese un hombre rector en el sentido de buen rector, buena rectora. O sea, no es nada más porque es una mujer aviente en la I, igual que una presidenta, igual que una directora de una empresa, igual que una directora de un instituto de investigación. Pero yo creo que es algo que poco a poco se va a ir logrando. Y no es porque no haya mujeres dignas de ser rector, claro que las hay, por supuesto, y sobran. El asunto es que llegar ahí con todos estos mecanismos en términos simbólicos que todavía configuran la política de ciertos espacios de poder, pues no es tan simple, ¿no? No es tan simple y todavía no le han posibilitado a las mujeres ni siquiera acercar la nariz, esa es la verdad, ¿no? Pero confío yo también en que me toque ver a la próxima rectora de nuestra máxima casa de estudios y de otras empresas, instituciones y demás, porque eso implica que las cosas ahí van cambiando y lo que está costando trabajo es, insisto, lo cultural a fin de cuentas, ¿sí? Tanto ha cambiado el país que en el 53 el PRI dominaba la escena política. Sí, claro. En el 23 el PRI casi está extinto, ¿no? Sí. Pero han tenido que pasar 70 años. Exactamente. Entonces, ahí vamos, ahí va de a poco la cosa, pero ojalá se acelere para bien. Si se acelera, que sea para bien el cambio. Así es. Muchas gracias, doctora. Le voy a ceder la palabra al doctor Domingo Alberto Vital Díaz, director del CEPE, quien le va a dar unas palabras. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Anaí. Es únicamente para agradecerle a la doctora Marta Santillán, tan interesante, sugestiva, presentación, exposición, conferencia. En efecto, nos llevamos varios temas de reflexión. Por ejemplo, la televisión nació más o menos por aquellos años, años 50, primer informe presidencial, lo que decías, Marta, de la modernización alemanista, el primer informe presidencial que se transmite por televisión. Y ya sería tema para invitarte nuevamente, porque la verdad es que quedan muchos temas para reflexionar sobre el imaginario colectivo en este diálogo, uh-huh, un poco desajustado entre vida política, legislación y luego vida cultural, en fin. Creo que la televisión jugó un papel, yo preguntaría más adelante, digamos, porque ahora ya nos acercamos al final. Cómo influye sus primeros años, en fin, tengo la impresión de que es un discurso más o menos conservador, pero es una impresión muy general por parte de la televisión mexicana naciente, la telenovela, en fin, no sé si van cambiando los roles, pero en fin, básicamente mis palabras son para agradecerte nuevamente, agradecerle a la doctora Marta Santillán su espléndida presentación, conferencia, a Mariana también su comentario, muchísimas gracias, a la doctora Elisa Speckman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, su mediación para que pudiéramos invitar a la doctora Santillán, fue gracias a ella que pudimos establecer el contacto, me da muchísimo gusto, y bueno, pues también sus intervenciones, su presencia, y le podemos pedir a Carlos, si está aquí presente, a Carlos Monter, si nos da un balance de la participación, de la presencia, creo que ha sido bueno. Y el doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, estuvo aquí hasta hace unos minutos, pero se tuvo que retirar.
y en nombre suyo, en nombre de la CRAI, en nombre de, también de la DGS, cuyo director es precisamente Gerardo Reza, y un servidor, y de lo, sobre todo de las respectivas comunidades, muchísimas gracias a la doctora Marta Santillán y a su y a la presencia también de ustedes. Muchas gracias. Perdón, doctor, fue sanitario. No, Alberto, muchísimas gracias a ustedes por la intervención. Bueno, agradezco igual a la doctora Elisa por la mediación que me parece que fue muy venturosa. Estoy muy contenta, estuve muy contenta de estar aquí charlando. Gracias también por las intervenciones, los comentarios. E insisto, este momento yo creo que se abrió más bien para invitarnos a reflexionar históricamente sobre toda la situación en la que nos encontramos y hacia dónde apunta o debiera apuntar nuestra participación social y política para una mejor situación social y política de las mujeres en función de una conciencia femenina más activa, propositiva y de una lucha bien orientada. Me parece que eso es fundamental, ¿no? En donde lo que prima, insisto, son los derechos humanos, ¿no? Y bueno, gracias a la UNAM también, por supuesto, por seguir abriendo estos espacios de diálogo con la ciudadanía, no solo con estudiantes y académicos, sino con la ciudadanía. Por eso justamente somos la máxima casa de estudios. Muchísimas gracias. Y tenemos su constancia, ¿verdad, Ani? Sí, así es, doctor. La voy a compartir. Aquí está. Oh. Aquí está su constancia, doctora. Se la haremos llegar por medio de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, a través de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales y sus dependencias adscritas. Le entregan esta constancia muy bien merecida, por supuesto, a la doctora Marta Santillán Esqueda por su participación con la conferencia Mujeres y Marco Jurídico en el México del siglo XX, Voto y Ciudadanía. Muchas gracias, doctora.